Hola, buenas tardes, Fibres. Un gusto poder estar con ustedes en esta tarde gloriosa que vamos a tener un servicio hoy. Un poco diferente, como hicimos la semana pasada, vamos a estar usando videos de alabanza que ya hemos hecho en el pasado, pregrabados ya. Entonces, si ven algo conocido es porque ya lo hemos usado, pero sabemos que es algo que va a ser de bendición para tu vida, por eso lo hacemos. Pero también a la vez queremos que puedan ver a las personas que hemos visto en nuestra iglesia, en nuestros servicios, que nos acordemos qué es lo que se siente estar también juntos, y por eso lo estamos haciendo. El pastor también tiene un mensaje puntual para tu vida en esta tarde, y estamos tan felices nuevamente que estés con nosotros. Gracias por elegir a Favorite Day, y ayúdanos a compartir el servicio. Ahora mismo pueden hacer share o comentar o hacer etiquetar a alguien, porque queremos expandir el reino de Dios, y estamos tan felices que durante ese tiempo Dios nos da de la comodidad de nuestra casa, podemos compartir las buenas nuevas como nunca antes, y es nuestro privilegio, es nuestro deber de ser luz a las tinieblas aún más durante tiempos como estos, y podemos ser esa alegría, esa paz que el mundo necesita tanto. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Bienvenidos a Favorite Day. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que la
fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Acusación.
de que gigantes que quieren destruir. Tú eres grande, mucho más grande, más grande que gigantes que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande, más grande que gigantes que quieren destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Buenas tardes, nuevamente otro día más que podemos venir a adorarlo a Dios, cantarle, exaltar su nombre, levantar esas canciones, esas alabanzas, adorándolo a Él de todo nuestro corazón. Espero que hayas disfrutado de este tiempo que hemos compartido juntos y sé que Dios está ahora en este mismo instante en tu hogar, en tu casa. Él está presente. Así que simplemente descansa en Él, confía en Él, que el Señor hará aquello que tanto has pedido. En este día tengo un pensamiento que quiero compartir con ustedes y estoy seguro que te va a bendecir. Para aquellos que tal vez es la primera vez que se conectan, mi nombre es Mario Krawczyk, soy pastor de aquí de la iglesia en Long Beach, Favor de Long Beach, y es un placer poder tenerlos en este día conectados a través de este medio. Tal vez no podemos estar juntos en un lugar todavía, pero ya hay muy buenas noticias. Estén conectados a esta plataforma y o diferentes medios que estamos para que puedan enterarse qué es lo que va a suceder en los próximos, en las próximas horas, para decirte así, porque ya estamos viendo una respuesta. Tal vez las cosas no van a ser igual que antes, pero podremos seguir avanzando en lo que Dios ha preparado. Como te decía recién, quería compartir esta palabra que ha sucedido en un tiempo muy específico en la historia y a través de ello podemos aprender lo que podemos hacer el día de hoy. Se recordarán la historia de Moisés en un momento muy especial en su vida. Él estaba cuidando el rebaño de su suegro Jetro. Y de repente nota que una zarza está envuelta en llamas. Pero lo interesante era que, aunque ardía, esa llama no se consumía. Eso está en Éxodo capítulo 3. Dios le habla justamente desde esa zarza ardiente. Y entre otras cosas le dice, he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. También los he escuchado, se quejaron y conozco bien sus penurias. Por eso he decidido para librarlos del poder de los egipcios. Y sacarlos de este país, estoy parafraseando, para llevarlos a una tierra buena, espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Así que disponte a partir, le dice a Moisés. Pero vas a tener que ir al faraón y hacer esto, esto y esto y esto. A ver, Dios me dice que nos vas a librar de esta opresión y nos vas a librar de lo que el faraón nos ha estado haciendo todo este tiempo, nos vas a liberar de los egipcios, vas a hacer grandes cosas en nuestra vida. Y encima, en este momento me estás diciendo que yo, Moisés, tengo que hacer algo. ¿Do you mean do something? O sea, hacer algo, estás diciendo, Señor. Señor, no lo puedes hacer todo solo. No puedes, ya que empiezas a hacer algo, continuar haciéndolo. ¿Y qué pasa si no me creen? Empieza a gestionar Moisés. ¿Y qué pasa si esto y qué pasa aquello? Hasta que Dios se harta, se enoja con Moisés y termina poniéndole a su hermano Aarón
para que hable por él. No era el plan original, pero bueno, funcionó al fin. ¿No te suena parecida la historia de muchos de nosotros? Dios nos promete que nos dará cosas, nos dará esta ciudad para Él peleará por nosotros, obrará con prodigios, con milagros, que haremos cosas mayores de las que hizo Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra. Pero cuando llega la hora de actuar y pasar al otro nivel, entonces es a donde Dios quiere que vayamos justamente y hagamos lo indispensable para que Él se pueda manifestar. Pocos son los que se ponen en la brecha y dicen, heme aquí, Señor, yo iré. Hasta encontramos los versículos apropiados para justificarnos. Es que Dios va a obrar, Él no necesita al hombre, Él si tiene que obrar, va a obrar de toda manera. ¿No le parece que Dios puede y tiene el poder para hacerlo? Él es todopoderoso, aleluya, sí, y conseguimos esa clase de versículos. Vea esta historia. En el cuarto de una sala de emergencias, un lugar donde alguien ha sufrido algún problema, en un lugar de emergencias en una sala del hospital, y está rodeado por una familia que está muy ansiosa por lo que acaba de suceder. Te apresuras justamente porque cuando llegas ahí, o al llegar ahí, escuchaste sobre el accidente. Una joven adolescente de tu vecindario resultó herido en un choque. Entonces, estás tratando de ayudar a la familia. Estoy suponiendo algo. Ese choque fue muy fuerte, es un choque automovilístico, como dije. Así que se encuentra en la sala de operaciones viendo qué pueden hacer con esa muchacha. Se encuentra en ese lugar, tus amigos están conmocionados. Harías cualquier cosa por ellos. Sin embargo, dime, ¿qué puedes hacer? Intentas tal vez ocultar el impacto provocado por una noticia que te acaba de dar alguien. La hija adolescente de tu amiga está embarazada, confundida y considerando el aborto. Tu amiga se culpa a sí misma. Si tan solo le hubiera hecho caso a mis padres, ¿qué puedes hacer tú? Miras las imágenes en las pantallas del televisor, otro tornado azota a otra ciudad, otras escuelas están hechas trizas en el suelo, casas destrozadas y vidas perdidas. ¡Cuánta devastación! No obstante, dime, ¿qué puedes hacer tú? ¿Qué puedes hacer? Cuando el reto es más grande que tú, cuando el dolor es palpable, cuando te sientes inútil e impotente, ¿a dónde puedes ir? He aquí una de las enseñanzas más intrigantes de Jesús acerca de la oración. Lucas capítulo 11, verso 5. Luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Le dices, acaba de llegar de visita a un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Estoy leyendo el verso 7. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio, ¡no me molestes! La puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados. No puedo ayudarte. Les digo que aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden y siguen buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Versículo 10. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abrirá la puerta. Imagínate que eres tú el que toca la puerta a la medianoche. El vecindario está descansando simplemente en silencio. Las calles se encuentran en calma, el cielo está oscuro y también la casa de 2 plantas de tu vecino. Con todo, aún así, tocas el timbre y te animas de no ni una ni 2 veces, sino 3 veces y comienzas a sonar ese timbre. La casa es muy grande, de modo que tiene un timbre bastante sonoro. Su perro se despierta, tiene un ladrido un poco energético del tipo ¿quién rayo eres que vienes a molestarme a esta hora a mi dueño? Supone lo que está sucediendo en la segunda planta. La esposa de tu amigo le golpea con el pie debajo de la sábana. Raúl, despierta, despierta. Alguien está tocando el timbre de la puerta. Pobre tipo. En un minuto se halla profundamente dormido y al siguiente es echado fuera de la cama. El timbre suena, el perro ladra. No le está gustando esto para nada al amigo. Se enciende la luz del balcón,
La puerta se abre. Vaya, qué desastre. Calzoncillos, camiseta, pelo revuelto, marcas de la almohada en la cara y sin afeitar. ¿Qué rayos haces aquí? Le pregunta. Es que un amigo acaba de llegar a visitarme y no tengo nada de comer. No tengo nada para ofrecerle. Tú le respondes. Así que el dueño de la casa refunfuña y se queja. Pero tú insistes. Vamos, Raúl, por favor. Finalmente Raúl cede, te invita a entrar y te lleva hasta a la cena. Llenas tu canasta con comida y la llevas a la casa. Así tu visitante sorpresa no tiene que irse a la cama con hambre. Y todo porque hablaste, escucha bien, en favor de otra persona. Esto es una oración intercesora en su forma más pura. Una confluencia, una aproximación entre la insuficiencia y la audacia. Padre, tú eres bueno. Ellos necesitan tu ayuda. Yo no puedo, pero tú sí puedes. No puedo sanarlos, pero Dios, tú sí puedes. No puedo perdonarlos, pero Dios, sí tú puedes. No puedo ayudarlos, oh, pero sí tú, Dios, puedes. Esta oración capta la atención de Dios. Después de todo, si Raúl, un amigo malhumorado y contrariado de esa manera, le ayudaría, ¿cuánto más lo haría Dios? Él nunca duerme, nunca se irrita. Cuando tocas a su puerta, responde con rapidez y justicia. Jamás, nunca rechaza una petición intercesora. Nunca, jamás lo hace. Pedro le contó su preocupación, ¿te recuerdas?, acerca de su suegra, y él la sanó. El centurión le presentó una petición por la enfermedad de su siervo. Jairo rogó por su hija enferma. Una mujer de Canaán tenía una hija poseída por demonios y Jesús hizo todo lo que tenía que hacer. Desde el amanecer hasta el atardecer, Jesús escuchaba una petición tras otra. Mi tío no puede caminar, mi hijo no puede ver, mi esposa está muy adolorida. Le llegaban tantas peticiones que en algunos momentos sus discípulos intentaron que la gente se retirara. Sin embargo, Jesús no se los permitió. Se le acercaron grandes multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos más. Y los pusieron a sus pies, en el lugar aquel donde estaba, y Él los sanó a todos. Jesús nunca se mostró impaciente ante las peticiones que le hacían. No obstante, sí se impacientaba, escucha bien, cuando no se los presentaban a Él. En una ocasión, ¿te recuerdas?, un padre le llevó a su hijo endemoniado a los discípulos de Jesús. Ellos intentaron ayudar al muchacho, pero no pudieron hacerlo. Cuando Jesús se entera, estalla en frustración. ¡Ah, generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Y hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme aquí al muchacho. Es Mateo capítulo 17. Vaya exabrupto. Jesús es tan paciente que cualquier señal de impaciencia le resulta desconcertante. ¿Cuál fue el descuido de los discípulos? Sencillo, nunca le llevaron al muchacho, a Jesús, ni en persona y aparentemente tampoco en oración. Ellos intentaron sanar al muchacho sin llamar a Cristo. Él tuvo que ordenarles, tráiganme aquí al muchacho. Jesús explicó esto con palabras muy fuertes. Poca fe. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, San Mateo 17, 19, los discípulos a Jesús, aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Poca fe es intentar ayudar a otros sin llamar a Jesús. Creer es golpear la puerta de Dios a la medianoche, hacer lo que sea necesario para presentarle a otros a Jesús. Al estilo Moisés en el Sinaí. Cuando Dios presenció la escena del becerro de oro, se encontraba listo para eliminar a la nación de Israel. Ellos habían sido testigos de 10 plagas, la división del Mar Rojo. Sus estómagos estaban llenos del maná, de todos aquellos que habían consumido, de todo lo que Dios le había dado. ¿Y acaso tú crees que se acordaron del libertador? Bailaron toda la noche frente a una estatua, y esa estatua había sido hecha por ellos. Dios no estaba nada contento. Éxodo capítulo 3, versículo 2. El Señor le dijo a Moisés, baja ya de la montaña, tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Versículo 8, qué pronto se apartaron de la forma en que los ordené que vivieran. He visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Ahora, quítate de en medio para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. Después, Moisés, haré de ti una gran nación. Si Moisés tenía alguna influencia, este era el momento de utilizarla. Y lo hizo.
Moisés trató de apaciguar al Señor, su Dios. Oh, Señor, le dijo, ¿por qué estás tan enojado con tu propio pueblo, el que sacaste tú de la tierra de Egipto, con tu gran poder, con tu mano fuerte? ¿Por qué dejar que los egipcios digan, su Dios los rescató con la mala intención de matarlos en los montes, borrarlos de la faz de la tierra? Abandona, Señor, tu ira feroz. Cambia tu parecer en cuanto a este terrible desastre con el que amenazas a tu pueblo. Fíjate la pasión de Moisés. En un minuto, postrado sobre su rostro, al siguiente, frente al trono de Dios, o frente al rostro de Dios, está de rodillas, señalando con su dedo, levantando sus manos, derramando lágrimas, desgarrando su manto, peleando como Jacob en Jaboc por las vidas de su pueblo. ¿Y cómo reacciona Dios? Éxodo 32. Entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con que había amenazado destruir a su pueblo. Esta es la promesa de la oración. Podemos hacer cambiar de idea a Dios. Su voluntad final es inflexible, pero la implementación de su voluntad no lo es. Él no cambia su carácter ni su propósito, pero sí altera su estrategia debido a los ruegos de cada uno de sus hijos. Nosotros no cambiamos las intenciones de Él, pero sí podemos influenciar en sus acciones. Después de todo, de cada una de las cosas que hemos visto cómo Dios opera, y después de cada una de las situaciones que podemos interceder, podemos influenciar en las acciones, como dije. Después de todo, somos embajadores de Cristo. Los embajadores o las personas que estamos trabajando en el reino de Dios, somos representantes al Rey. Si un embajador le hace una petición al Rey, Él lo escucha, te aseguro que lo escuchará. Si tú, el embajador de Dios, en este mundo, justamente vienes a tu Rey con una petición, ¿Él te escuchará? Claro que sí, sin lugar a dudas Él lo hará. En realidad Dios nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Tú no tienes una silla en la Corte Suprema, tal vez ni en la Cámara de Representantes. Tienes un lugar mucho más estratégico. Posees una silla en el gobierno de Dios. Como un congresista representas a un distrito, hablas en nombre de una familia, tu vecindario, tu equipo de fútbol. Tu esfera de influencia es tu región y mientras tu fe aumenta, tu distrito se expande. Dios te hace sentir preocupación por los huérfanos, por las tierras distantes o las personas necesitadas. Y tú respondes a sus incitaciones con oración. Padre, ellos necesitan tu ayuda. Tú eres Moisés en tu vecindario, Moisés en tu lugar de trabajo, Moisés en tu salón de clases. Ruegas a Dios a favor de otras personas. La oración justamente intercesora no es una gran ciencia. Con ella reconocemos nuestra incapacidad y la capacidad que Dios tiene. Llegamos con las manos vacías, pero con grandes esperanzas ante Dios. ¿Por qué? Porque Dios justamente es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Eso está en Efesios capítulo 3, verso 20. Él suplirá todo lo que nos falta. En Filipenses leemos capítulo 4, 19. Él suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Cuando Dios nos ofrece un regalo que es apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante, derramando sobre el regazo. Hace un tiempo atrás estaba conversando con un pastor y le pregunté, siempre cuando tengo oportunidad de hacerlo, lo hago de esta manera, si me tuviera que dar un solo consejo para que la iglesia marque una diferencia en cualquier ciudad, ¿cuál sería? La respuesta fue muy simple de parte de él. Tienes que tener un equipo de oración que interceda todo el tiempo y podrás ver la diferencia en todo lo que hacen. Eso es un grupo de intercesores que se comprometen a orar diariamente por la iglesia, por el pastor, por la familia pastoral, por cada una de las familias de la iglesia, por la ciudad, por los gobernantes, por todos. Nada complace más a Jesús que confiemos en Él osadamente. Es lo que estamos haciendo semanalmente. Cuando llevamos a las personas a Jesús, Él abre la alacena. Hay una historia que les quiero compartir. Freddy Best conoce esta verdad mejor que la mayoría de nosotros. El 28 de julio del año 2008, este vaquero de mandíbulas firmes estaba preparando para su cuarta corrida en un rodeo de Graham, Texas. Cuando se cayó de su caballo, murió antes de tocar el suelo. Un paro cardíaco.
Un amigo corrió a su lado, colocó su mano debajo de la cabeza de Freddy, y comenzó a orar. Un bombero experimentado empezó a administrarle resucitación cardiopulmonar y a orar mientras comprimía el pecho de Freddy. El amigo le pidió a todo el mundo que orara, y el bombero contó luego que podía escuchar a la gente orando a su alrededor. Muy pronto aquel estadio se convirtió en una especie de santuario y Freddy estaba en el altar. Él no respondía. 45 minutos después de colapsar, una ambulancia lo lleva al hospital más cercano. De camino allí, su corazón comenzó a latir otra vez. Resulta que Freddy vio las oraciones de cada una de las personas. Yo estaba con el Señor, recuerda él. Él describe un sentimiento de amor, más amor de lo que alguien pueda imaginarse. Él se acuerda de haber sentido una paz perfecta, el tipo de paz que siente un niño cuando su madre lo acurruca en sus brazos. Freddy recuerda ver las oraciones y él dice, Dios me permitió ver las oraciones que se elevaban por mí. Comenzó con un rayo de luz, luego dos rayos de luz, luego tres y entonces vi 10. Luego había cientos y luego había miles de rayos de luz. Cada uno de aquellos rayos que se presentaban era una oración que alguien había elevado por mí. Y cuando la cantidad de rayos siguió aumentando, estalló una luz más resplandeciente. Fue entonces cuando Dios me envió de vuelta. El apóstol Juan justamente cuenta algo similar. Así es como pudo volver a la vida Freddy. Pero el apóstol Juan recuerda algo similar en su visión al cielo, cuando vio las oraciones de los santos ascendiendo como hacia la presencia de Dios ascendían esas oraciones. Lo habrás leído, si no lo puedes leer justamente en la revelación de Juan. Luego un ángel toma el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces, relámpagos y todo lo que sucedió, y hasta un terremoto. Eso lo puedes encontrar en Apocalipsis capítulo 8. Y esto es lo que quiero decirte: observa el poder de la oración. Le pides ayuda a Dios y de una manera caen fuego a la tierra, por así decirlo. Elevas tus preocupaciones al cielo y se producen turbulencias, truenos, voces, relámpagos, un terremoto. Sucede algo cuando oras. Adelante, tocas la puerta a la medianoche, te pones en pie a favor de aquellos que más amas, y sí, también te pones de pie frente a favor de aquellos que no amas. Ora por aquellos que te maltratan, Jesús dijo en San Mateo. La manera más rápida de extinguir el fuego de la ira es con un balde de oración sobre aquel que es enemigo tuyo. En lugar de gritar, rabiar o buscar venganza, ora. Jesús lo hizo mientras colgaba de la cruz. Él intercedió por sus enemigos. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Jesús, aún Jesús dejó sus enemigos en las manos de Dios. ¿No piensas que nosotros deberíamos de hacer lo mismo? Nunca te pareces más a Jesús que cuando oras por otros. Ora por la gente que amas, ora por aquellos que no amas, ora por este mundo que sufre. Presenta tu caso al dador del pan y trae la canasta para los alimentos. Dios te dará abundantes bendiciones para que cada una de ellas te las lleve satisfecho. Porque Dios, ¿sabes qué? Dios no rechaza una oración de cada uno de sus hijos. Así que estamos y podemos estar confiados que al venir ante su presencia, ante su trono de gracia, le pidamos con confianza y digamos, Señor, tú eres Dios, tú eres Rey, te amo, te adoro, sé que todo lo que haces por cada uno de nosotros, nunca nos fallas. ¿Y sabes qué es lo interesante? Que no es quien pide, sino es quien oye. Y el que oye es nuestro Dios, y como Dios es el que oye, la respuesta Él te la envía con seguridad. Así que espera en Él confiado, sabiendo que la victoria es total para tu vida. Si esta es la primera vez que nos estás escuchando y tal vez dices, es muy interesante la palabra que acaba de compartir, y yo quisiera a ese Dios, a Jesús, que pueda estar conmigo y que pueda vivir todos los días de mi vida, ¿por qué no repites esta oración después de mí y dices, Señor Jesús, quiero que entres a mi vida, a mi corazón. Quiero que perdones todos mis pecados, anotes mi nombre en el libro de la vida y pueda yo vivir una vida en victoria
como tú lo has prometido. Si has hecho esta simple oración, ¿por qué no te conectas con nosotros? Déjanos tu información y te podremos ayudar y guiar en este camino que has decidido seguir a Jesús. Es algo extraordinario y estoy seguro que Dios no te abandonará en ningún momento. Y ahora quiero hacer una oración por todos aquellos que están conectados a través de esta plataforma, de los diferentes medios, para que Dios pueda bendecir tu hogar, tu familia y los tuyos. Padre, te agradezco infinitamente porque en este momento tú estás con nosotros, aquí y de esta forma que estamos conectados con cada uno de estos que están presentes, de estas personas que están al alcance de mi voz, que Señor tú puedas ser el centro de cada hogar. Bendigo Señor cada familia, bendigo cada hogar, cada sacerdote familiar y todos los que están representando cada hogar, Señor, que tú puedas estar con ellos. Los bendigo, que tu presencia sea real, que tú puedas manifestar tu gloria, tu gracia con cada uno de ellos y que jamás, jamás estén desesperados porque sabiendo que tú eres nuestro Dios de tanto amor, podemos descansar y esperar en ti todo el tiempo. Por eso te damos gracias y honramos tu presencia hoy y siempre. Amén. Dios no rechaza la oración. La oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Alaba, estás llorando, alaba, en la prueba, alaba, estás sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Espinas, manda
manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba. Siempre, siempre alaba a Dios. No importa la situación que estás, oh, qué precioso es alabarlo, adorarlo. Y a pesar de los momentos que estás pasando, yo sé que no es fácil. No es que estoy disminuyendo lo que te está pasando en este momento, pero al alabarlo, al adorarlo, al interceder por otra persona, verás lo que Dios puede hacer en tu vida. Por eso te desafío a que lo sigas haciendo. Inténtalo una vez más. Sí, pero ya lo hice muchas veces y no me funcionó. Inténtalo de nuevo, porque Dios te dará la respuesta a tu vida de una manera sobrenatural. Así que agradecemos a Dios por la vida de ustedes. Gracias por estar conectados. Gracias por estar apoyando este ministerio y si podemos seguir adelante por todo lo que ustedes hacen. En esta tarde quiero bendecir tu hogar, bendecir tu familia y agradecerle por todo lo que están haciendo también con vuestro apoyo financiero. Siempre oramos por cada uno de ustedes cuando recibimos los sobres, las formas, diferentes formas que lo hacen. Bendecimos tu familia por nombre y a cada uno de ustedes. Así que esperamos y sabemos confiadamente que Dios no te va a defraudar en todo lo que estás haciendo por el reino de Dios. Y en esta tarde quiero que te prepares para hacer esto justamente que los de casa ya sabemos, aquellos que asistimos regularmente a Favor de Long Beach, es nuestra responsabilidad de traer los diezmos, las ofrendas y decir, Señor, aquí estoy presente con lo que tú me has dado, con lo que me has bendecido y con todo aquello quiero serte fiel y seguir adelante. Por eso quiero que te prepares. Hay diferentes maneras de hacerlo. Lo puedes hacer a través de la página web, que es favorday.org. Hay una aplicación que ahí puedes hacer una donación. Puedes hacerlo a través de Simple Give. Es una aplicación que la bajas en tu teléfono inteligente y luego también lo puedes administrar a través de eso. O la forma antigua, escribiendo un cheque y enviándolo por correo al 3400 Pacific Avenue en la ciudad de Long Beach. El zip code es 90807. Cualquiera sea la forma que lo hagas, va a ser recibido y estamos orando. También hay una forma que se puede hacer a través de Zelle. Si lo quieres, puedes pedirnos la información, te enviaremos el correo, la dirección de correo electrónico y entonces lo puedes hacer a través de eso. O también llamarnos a las oficinas al 562-232-4422 y puedes dejar tu tarjeta de crédito vía telefónica y alguien en la oficina lo va a correr para que también pueda ser de bendición esa forma que lo haga. Cualquiera sea de las formas, estamos agradecidos a Dios por tu vida. Oremos. Padre, te doy gracias. Gracias por estas personas que están en este momento conectadas a través de este medio, de esta plataforma. Aquellos que están al alcance de mi voz, los bendigo, declaro una bendición sobrenatural. Sorpréndelos, Señor, aquellos que han estado tanto tiempo haciendo cosas y que tal vez nunca vieron algo, una manifestación en sus vidas. Este será el tiempo de la victoria sobre ellos. Declaro un tiempo nuevo, declaro que tu presencia es real en cada uno de sus hogares. No hay falta de nada, hay abundancia en todo lo que emprendan, en todo lo que hacen. Lo que sus manos tocan es prospera y sea de bendición. Y por eso
eso lo creemos y sabemos y confiamos, que tú nunca eres deudor de nadie, tú nunca dejas a nadie mal parado, sino que siempre nos tienes en tus manos, con las manos firmes, manteniendo, Señor, lo que debemos hacer para tu obra, buscándote a ti primeramente, y sabemos que todas las cosas vendrán por añadidura. Por eso te damos gracias, bendigo cada hogar, bendigo cada familia, en tu nombre Jesús. Amén, amén. Así que, si has hecho esto, te agradecemos infinitamente por todo lo que estás haciendo cada día, cada semana, y queremos recordarles que seguimos con la cadena de oración todos los días, de lunes a sábado a las 8:30 de la noche. Conéctate, si necesitas más información te avisaremos. Los días miércoles estamos a través de Facebook Live, también con invitados y diferentes actividades que hacemos a través de Zoom, en el mismo momento con Facebook, con YouTube, y puedes conectarte a las 7:30 de la noche los días miércoles. Y los demás días, la oración, la cadena continúa, así que estamos contentos. Y los domingos, por supuesto, como hoy, a las 5 de la tarde en este lugar, en esta plataforma, que posiblemente ya tendremos noticias en los próximos días, así que estate atento a todo lo que te avisaremos, y sabemos que va a ser una victoria total. Te bendigo, te amamos de todo nuestro corazón y te enviamos un abrazo virtual. Amén. Si Dios
la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Somos testigos.
Es ahora.